la amante de mi papá le hizo un amarre. Pero es que yo lo descubrí. O sea, si esta historia alguien me la hubiera contado, yo ni la creía. Pero es que yo lo vi. Yo lo vi con mis propios ojos. Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí, vamos a comenzar. Todo comenzó por ahí en el 2018, cuando mis papás empezaron a tener muchísimos problemas, hermana. Ya siempre se peleaban, siempre se gritaban y nunca me decían por qué. O sea, nunca me explicaban qué era lo que estaba sucediendo. De repente mi papá pues no llegaba a dormir, mi mamá se la pasaba llorando, un martillo. Entonces un día los confronté y les dije, a ver, ya estoy grandecita, ya quiero que me digan la verdad de qué está pasando, porque pues no es justo que se la pasen peleando aquí enfrente de mí y yo sin saber qué onda. Hermana, pues no me contaron nada, no me contaron nada, hasta que un día mi mamá que me lo corre de la casa a mi papá. Y la verdad es que yo era muy chiqueada con mi papá, hermana. Entonces a mí me pegó bastante esa situación de que se fuera de la casa. Entonces yo le dije a mi mamá, a ver, espérate, güey. ¿Pero por qué lo corres? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Y me dijo, ¿sabes qué? Es que yo no te quería decir porque yo no... O sea, él va a seguir siendo tu papá toda la vida. Yo no quiero que tengas una mala imagen. Hermana, esta frase yo la he leído muchas veces y la he escuchado muchas veces de mamás. Que se me hace, híjole, muy maduro y muy fuerte decir esto de, pues, no quiero que tengas una mala imagen de tu papá. O sea, como papá es muy bueno, pero como pareja no sirve, ¿no? No funcionó. Entonces, creo que me pareció bien que mi mamá me dijera esto de, bueno, yo le encontré los mensajes con otra chica, pero yo no te lo había querido decir porque, pues, yo no quiero que tengas una mala imagen de él porque, pues, él va a seguir siendo tu papá toda la vida. Así que cuando mi mamá me dijo que le había encontrado mensajes de otra mujer, pues, obviamente, yo le reclamé a mi papá y le dije, a ver, ¿qué está pasando, papá? ¿Cómo que te estás mensajeando con otra? Eso ya es, o sea, ya pasó de moda, papá, ya madura, ya eres papá, güey, ya te estás mensajeando con otras. Y me dijo, no, como siempre, negando. No, ¿cómo crees? Yo sería incapaz de engañar a tu mamá tantos años juntos. Yo no estoy con nadie. Es más, yo me voy a ir un tiempo a la casa de tus abuelos, o sea, de sus papás, para que a tu mamá se le pase el coraje y luego me regreso a la casa. Vas a ver que tu mamá se le va a pasar así el coraje. Porque siempre se le pasa el coraje, siempre. Grave error, hermanos. No subestimen a la mujer ni a los hombres. Porque a veces, cuando dicen ya, es ya. O sea, ya no hay vuelta para atrás, ya no hay te perdono, ya no hay... Llega un momento donde el vasito se llena de tantas cosas que ya no aguantas y explotas. Bueno, hermana, pues así pasó. Mi papá se fue a vivir a casa de mis abuelos, en lo que mi mamá, según esto, se le pasaba el coraje, ¿verdad? Pero mi mamá estaba súper decidida ya a divorciarse. Mi mamá empezó el trámite del divorcio. Mi papá, pues, no se la creía. Entonces, ya estábamos en ese proceso. Y se llega el día de mi cumpleaños. Entonces, yo le dije a mi papá, pues, que lo quería ver, que si íbamos a comer juntos. Hermana, me dijo, sí, yo paso por ti a la escuela, te veo a tal hora fuera de la escuela. Hermana, ahí me tienes, vestida y alborotada. Nunca pasó por mí, lo esperé por horas, le marcaba y nunca me contestaba. Yo estaba muy triste porque pues me había dejado plantada el día de mi cumpleaños. Así que bueno, ese día que me dejó plantada decidí llegar a la casa de mis abuelos pues para ir a buscar a mi papá y decirle que pues porque me había hecho esa bajeza, esa agachada, no sé cómo le quieras llamar tú. Entonces pues ahí voy, caminando rumbo a la casa de mis abuelos. Hermana, pues llego a la casa de mis abuelos y yo, hola abuelita, hola abuelito, oye, mi papá no ha llegado. Y me ponen una cara así de, ¿qué? Y yo, mi papá, o sea, el hijo de ustedes, pues. ¿Qué traes? Y yo, ¿cómo que qué traigo? Pues vine a buscar a mi papá, pues aquí se está quedando. Ay, no, hija, tu papá tiene meses que no se para aquí. Y yo, ¿cómo? Si mi papá me, o sea, ¿cómo? Sí, tu papá tiene muchísimo tiempo que no nos viene a visitar. Hermana, él juraba que se había ido a la casa de mis abuelos y no estaba. Pues, primera mentira que yo le cachaba. Pues total, mi mamá me dijo, ves, te lo dije, este ya está con otra, está viviendo con otra seguramente. Y pues para que te des cuenta cómo es, ¿verdad? Entonces, bueno, hermana, pasaron 7 meses para poder volver a ver a mi papá. Siempre le decía yo, papá, vamos a comer, vamos a desayunar, vamos a cenar. Siempre me ponía mil pretextos, nunca salía conmigo, nunca me visitaba. Yo era su hija única y no me hacía caso, hermana. O sea, era de verdad, yo no lo reconocía porque mi papá nunca había sido así. Mi papá era el papá más atento del mundo. Pues como te digo, a lo mejor con mi mamá pues no funcionó, pero como papá siempre fue muy honesto, fue muy leal, fue muy buen papá conmigo. Entonces yo estaba sacadísima de onda, no sabía qué estaba sucediendo. Hasta que por fin, bueno, total, nos vimos y fuimos a comer. Ay, hermana, pues fuimos a comer
y toda la comida en el celular él. Así, toda la comida yo estaba acá comiendo sola, mi papá en el teléfono y yo así como... Bueno, hermana, pues en una de esas que se para al baño y dejó su celular en la mesa. Y ojo de loca, nunca se equivoca. Yo sospechaba y quería comprobarlo con mis propios ojos y con mis propios medios que mi papá sí le era infiel a mi mamá. Porque muy en el fondo yo sentía como que estaba exagerando a mi mamá, que no era cierto, que a lo mejor estaba con un amigo, quedándose. No sé, hermana, yo inventé mil pretextos para justificar a mi papá. Pues obviamente me metí a mensajes, ¿verdad? Y no encontré nada. Mi papá es cero tecnología, cero Facebook, cero Instagram, cero todo. Y de repente que me meto a su celular y en las aplicaciones veo la aplicación de Facebook. Y yo, pero mi papá ni siquiera sabe usar Facebook. ¿Qué pedo? O sea, ¿por qué tiene, no? Entonces te voy a contar que mi papá, todas sus contraseñas de su Gmail, de todos sus correos y todo lo que de su computadora, todas sus contraseñas las guardaba en una nota del teléfono. Pues encontré la contraseña del Facebook, la anoté en mi celular y dije, llegando a mi casa, reviso, ¿qué onda? Porque pues, hermana, ya saben que una mujer dolida es capaz de encontrar hasta los bisabuelos de toda la vida, desde que antes de Cristo. Somos capaces de encontrar todo eso. Y aquí viene lo peor de la historia, hermana. Siéntate porque te vas a caer. Pues ya, hermana, llego a mi casa y muy tranquila, pues me puse a revisar Facebook de él, metí su contraseña, su usuario y todo. Yo sé que está mal invadir la privacidad, no lo hagan, pero yo quería estar segura y quería todavía comprobarle a mi mamá que estaba mintiendo ella, no mi papá, y que lo había corrido sin justificación. Pues mira, no escupas para arriba porque te cae en la cara, porque cuando me metí a Facebook, a su Facebook, vi que lo etiquetaron en una publicación, en una foto. Y mi papá sale abrazada de una señora con dos niños. Y no vas a creer lo que decía en la foto, en el pie de la foto. Felices 8 años, mi amor. Te amamos, tu esposa y tus hijos. Y yo... Dios mío. Pues ahí me tienes, me metí al Facebook de la supuesta esposa, que te voy a decir, no es su esposa, porque está casada con... Bueno, mi papá está casado con mi mamá. Entonces yo creo que como ya tienen tantos años juntos con la amante, pues ya le dice esposo. Pero legalmente y ante Dios no estaban casados. Pues me metí al Facebook de la señora esta, hermana, retacado de fotos en la playa, comiendo, desayunando, en el bosque... Por todos lados tenían fotos de mi papá con ellos. Y yo así como de... O sea, mi mamá no estaba mintiendo. Dudé del ojo de loca de mi mamá. Y te voy a decir algo, hermana. El ojo de loca que nunca se equivoca, más fuerte que existe, y tú me lo vas a comprobar, es el de la abuelita o el de la mamá. Siempre. Hermana, pues yo le marqué a mi papá, le mandé un mensaje, le dije, ya sé todo, te pasaste, eres un mal hombre, ¿cómo hiciste sufrir a mi mamá? ¿Por qué me hace sufrir a mí si nunca te hicimos nada malo? Todo lo contrario. No me contestó, hermana. Hasta que un día cuando salgo de la escuela, estaba afuera de mi escuela esperándome la amante de mi papá. O sea, la señora esta, la supuesta esposa, la susodicha. Y yo así como, ¿qué haces aquí? Y me dice, mira, Ami, vengo contigo para hablar en son de paz. Yo no quiero ser tu enemiga, yo quiero ser tu amiga, irnos de compras. Y yo, señora... Se está confundiendo, señora. Tenga más respeto. Se acaba de salir de vivir mi papá de mi casa. Mi papá está casado y usted viene a pedirme que seamos amigas. No, hombre, ¿qué más quiere? ¿Un pastelito? ¿Un cafecito? ¿No? ¿No quiere? Hija de la... Hermana, pues ya, me fui y no le hice caso. Pasaron los días e investigué. Les digo que una es capaz de investigar todo, todo. Investigué dónde vivía esta tipa, pues para ver si mi papá estaba ahí, ¿verdad? Y di con el domicilio, fue muy fácil, porque resulta que era conocida de un conocido, del conocido, y así di con ella, bueno, con su casa. Ay, hermana, si crees que ya escuchaste algo fuerte, ahora en vez de sentarte, acuéstate, porque te vas a caer con lo que viene. Pues ándale, que decido ir a la casa de esta señora, toco, y para mi sorpresa me abre un chavito. Y yo, hola, disculpa, ¿está el señor tal? O sea, mi papá. Y me dice, no está... de hecho, se fue con mi tía. O sea, que él era el sobrino del amante de mi papá. Y yo, ah, ok. Me dice, pero pásate, súper amable el chavo. Pásate aquí, espéralos. Ahorita que lleguen, pues te digo. Yo, ah, sí, está bien. Pues, hermana, yo me senté así a observar toda la casa. Y en eso que me dice, ¿quieres agua? Y yo, sí, por favor.
Entonces la casa estaba muy grande. Entonces le digo, voy a pasar a tu baño, ¿eh? Y me dice, sí, claro, no te preocupes, pásate. En lo que él se va por mi vaso con agua, abro una puerta porque yo pensé que era el baño, hermana. Ay, no vas a creer lo que encontré. Hermana, abro la puerta y era un cuarto de brujería. O sea, yo no sé si tú creas o no creas, pero, o sea, si crees en la brujería o no, pero yo vi alfileres, fotos, cosas diabólicas. Ay, no, hermana, una cosa terrible. Yo pensé que nada más eso se veía en las novelas. Yo pensé que eso se veía nada más en las películas, como exorcismos ahí. Y yo, había la foto de mi mamá, mi foto, la foto de mi papá con un montón de alfileres, monitos así de tela. Hermana, velas a morir. Así, ay, no, horrible. Yo me asusté, me quedé en shock y de repente viene el chavo y me dice, ¿por qué abriste ahí? Y yo, agarré mi mochila, hermana, y fuga. Me fui corriendo de ahí llorando súper asustada. Hermana, pues llegué a mi casa súper asustada y le conté a mi mamá llorando. Le dije, mamá, ya sé por qué mi papá está con esta tipa. Lo tiene embrujado, mamá. Hay fotos de él por todos lados, fotos tuyas, fotos mías con alfileres. Hay calzones tirados ahí de ella. Bueno, supongo que eran de ella, pero, o sea, hermana, horrible. Entonces mi mamá dijo, ¿sabes qué? Pues hay que decirle a tu papá. No porque regrese conmigo, no, hombre. Pues que se cuide, ¿no? Entonces le hablamos a mi papá, hermana, pues ¿qué crees? Mi papá no nos creyó nada, nada. Le están locas, no es cierto, no sé qué. Hermana, yo estaba muy sacada de onda. Y al día siguiente vuelve a ir la amante de mi papá a la escuela. Y me dice, así enfrente de todo, me empezó a gritar muy corrientilla la señora. Y me dice, a ver, ¿qué es eso de que fuiste a mi casa y andabas de chismosa? Te va a ir muy mal. Te va a ir muy mal por haberte metido conmigo. Hermana, yo la vi hasta, le vi los ojos así como todos blancos, como una bruja. Nada, estoy bromeando, pero sí, estaba muy, muy mala la señora. Y te voy a decir algo, hermana. La verdad es que las amenazas de esta tipa, pues sí me asustaron porque pues ya vi de lo que era capaz en ese cuarto. Entonces, pues resolvimos el misterio. Mi papá se fue con la amante, pues porque lo tenían embrujado. Obviamente mi mamá se divorció. ¿Y qué crees? Actualmente mi papá se casó con su amante y además la tiene embarazada, hermana. Mira, yo como te dije hace rato, yo no sé si tú creas en la brujería o no. Yo le tengo mucho respeto a todas las creencias y a todas las tribus y a todas las religiones y a todo lo de toda la gente. O sea, yo respeto demasiado esto. Honestamente, sí me da miedo. Imagínate, o sea, entrar a un cuarto y ver tus fotos, fotos de tu papá, de tu mamá con alfileres. Yo creo que fue, o sea, no sé, que es algo muy feo. Pero digo, lo respeto, si tú crees o no crees. De todas maneras, hay que tenerle respeto a esas cosas porque uno nunca sabe.